Bien, vamos con el H. Dice: hallar la frecuencia y el periodo del segundero, minutero y horario de un reloj. Bien, entonces, antes que nada, analicemos qué es lo que pasa en un reloj. El reloj tiene la aguja de las horas, que es la cortita, la aguja de los minutos, que es un poco más larga, y la molesta aguja de los segundos, que por suerte en mi reloj, como es automático, ni se escucha, pero es bastante molesta. Tienen diferentes periodos porque van, difer van marcando diferentes cosas de, que componen a la hora, ¿no? La hora se compone por las horas, los minutos, que se ponen así, y los segundos, ¿sí? Entonces, si me piden la frecuencia y el período de cada cosa, yo para el segundero, ¿sí? Yo sé que da una vuelta, una revolución, ¿en cuánto? En 60 segundos. Entonces, esto es el período, ¿sí? Periodo del segundero, una, una vuelta en 60 segundos. Perfecto. Vamos con el minutero. Da una vuelta. ¿Sí? En cuánto? En una hora, ¿sí? Que son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, este es el periodo del minutero. ¿Sí? Da, da una vuelta entera en una hora. ¿Sí? Y el horario. Da una revolución. En cuanto, fíjense cuánto tiene. Yo acá tengo mi, mi reloj. ¿cuántas, ¿Cuántas divisiones tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12 divisiones. O sea que da una vuelta entera en 12 horas. ¿Sí? El día tiene 24. Son 12 horas. ¿Sí? Que son 3.600 segundos, que es una hora. Multiplicado por 12. O sea. 43.200 segundos. ¿Sí? Una vez que tengo los periodos, ¿sí? lo único que tengo que hacer para hacer la frecuencia de cada uno es para cada uno de, de, lo, de los casos hacer 1 sobre tau. Y lo voy a tener perfectamente, perfectamente definido. ¿sí? Bien, eso es todo. Eh, acuérdense que para el periodo es... La, la cantidad de tiempo en segundos que tarda en dar una vuelta completa. ¿sí? El segundero tarda 60 segundos en una vuelta completa, el minutero tarda una hora, que son 3.600 segundos porque es 60 por 60, y el horario tarda 12 horas ¿sí? en dar una vuelta completa. ¿sí? Bien, eso es todo, los espero en el próximo para seguir resolviendo la guía.